Si quieres mejorar de verdad corriendo en su vida, estás en el sitio correcto. Con los entrenamientos que te voy a explicar en este vídeo, se han forjado dos campeones del mundo de kilómetro vertical. Así que quédate hasta el final porque no te arrepentirás. Vamos a verlo. Primero de todo, para mejorar en su vida, lo que hay que hacer es correr en su vida. Esto no tiene secreto. Una de las mejores cosas que puedes hacer es combinar eh, mucho volumen y mucho desnivel a zona 2 con otros entrenamientos a alta intensidad. Es muy importante que en la zona 2, en todo este volumen de entrenamiento, respetes la intensidad y no vayas más fuerte de lo que es tu umbral aeróbico, ya que eh, si no, luego estarás, estarás desgastando eh, mucho más de lo que estarías desgastando por... El mismo beneficio o un pelín más que no compensa para nada, porque luego estarás mucho más fatigado para realizar bien la, la alta intensidad, que es lo, lo, lo importante también. Eh, entonces, eh, es importante que este volumen a zona 2, la mayoría, para la mayoría de personas, será una gran parte de este volumen andando. Y no te preocupes si piensas que no estás entrenando, porque sí que estás entrenando y es realmente lo mejor para tu rendimiento. Las sesiones específicas que a mí y a los deportistas de la Sagredo Training Squad nos han funcionado mejor son de menor a mayor dificultad las siguientes. Por ejemplo, coger una subida e ir alternando un minuto eh, trotando con pasitos cortos, un minuto andando con pasos largos. O si se está empezando y se tiene menos nivel, se puede hacer 30 segundos tratando, 30 segundos o un minuto andando con, con pasos largos. Y esto se puede aumentar la dificultad y este entrenamiento a mí me encanta y va muy bien es eh, combinar series eh, más largas, pueden ser desde 9, eh, 15, 18 hasta 30 minutos, combinando un minuto corriendo con pasos largos, eh, eh, explosivos, haciendo mucha fuerza para arriba, un minuto corriendo eh, seguido, sin descanso entre medio, con mucha frecuencia, y un, un minuto corriendo normal. Eh, bajando un poco la intensidad o incluso andando si la pendiente es muy fuerte y, muy fuerte y vamos, y vamos pasado de, pasados de ritmo. Este entrenamiento va muy bien porque te hace mejorar y ganar resistencia muscular eh, específica y te hace encontrar tu frecuencia óptima para, para correr en su vida también. Luego será muy importante también introducir cualquier tipo de entrenamiento de trabajo fraccionado a zona 4, al, al umbral. Eh, ya sea incluso también combinando entrenamientos haciendo un poco por debajo del umbral, un poco por encima del umbral, ya que de esta forma ayudaremos a aumentar nuestro umbral, umbral de lactato o umbral anaeróbico y, es una y podremos mantener por lo tanto una alta intensidad durante más tiempo. Esto nos interesa muchísimo. Es un entrenamiento eh, típico, por ejemplo, de, de este tipo, podrían ser tres o cuatro series de ocho minutos eh, justo a umbral o justo por debajo. Eh, o series más largas, por ejemplo, de dos veces 21 minutos, combinando dos minutos a, un, a zona 4, un minuto a zona 3. Y luego tenemos el trabajo de V2Max que aparte de mejorar nuestro consumo máximo de oxígeno, cosa que es muy importante en un deporte como el trail running, también nos ayuda a mejorar la tolerancia al sufrimiento y a la percepción del esfuerzo, cosa que nos ayudará muchísimo cuando estemos en competición. Entonces, un entrenamiento típico de V2Max podría ser 5 por 5 minutos, descansando 5 minutos, o tres series de 10 minutos alternando 40 segundos V2Max, 20 segundos de descanso. Una cosa importante para el trabajo de V2Max es que el descanso tiene que ser con un ratio de 1 a 1, normalmente, para poder descansar mejor y recuperar para hacer la siguiente serie a la intensidad necesaria. Por ejemplo, si hacemos una serie de 5 minutos, descansamos 5 minutos. Si hacemos una serie de 4 minutos, descansamos 4 minutos. Y si estás en un sitio donde no tienes una subida de 10 minutos, puedes hacerlo en subidas de 2, 3, 4 minutos haciendo las intensidades de VO2 Max y luego haciendo la bajada de recuperación para volver a subir y volver a repetirlo. Y a malas también te podría servir hacer eh, trabajar intensidades de VO2 Max en llano. Y luego cuando puedas entrenar en subida ya haces entrenamiento más específico. Por si estás mucho tiempo sin tener una subida disponible, hacerlo en llano o incluso en la bici te puede ayudar. Otra cosa que te puede ayudar mucho, sobre todo para la, la eficiencia de carrera, para ganar potencia y para ganar fuerza específica, es hacer sprints a tope en subida de 10-15 segundos. Donde te recomiendo que los hagas en, en un sitio donde no tengas muchas piedras y demás para que puedas traccionar bien y no preocuparte del terreno. Y esto te ayudará eh, muchísimo a, a luego, tanto correr en llano como correr en subida. Y eh, es importante por eso que el descanso de, de estas series, aunque parezca que para hacer un sprint de 10 segundos, eh, con 30 segundos de descanso y es suficiente, es importante que dejes por lo menos dos minutos para ayudar, ayudar a recuperar bien y hacer exactamente el trabajo específico solamente de, de ese sprint. Aparte de correr, también hemos podido comprobar de primera mano, y no solo ha pasado con uno o dos atletas, sino con muchos, por lo tanto es que funciona muy bien, y es que el ciclismo ayuda muchísimo a, al rendimiento de correr en subida, ya que el movimiento concéntrico es bastante parecido al de correr en subida. Por otro lado, no tiene nada que ver con correr en, en bajada. Pero no vale eh, cualquier tipo de entrenamiento, no vale siempre salir a rodar a, intensi a intensidad suave, que por otro lado va muy bien también para ayudar a hacer entrenamiento cruzado y no hacer tanta carga a pie. Pero eh, hemos visto que van muy, muy bien los entrenamientos de eh, alta potencia en subida. Y también entrenamientos de torque, es decir, con bajas cadencias y haciendo mucha fuerza en su vida. Que se pueden incluso combinar los dos, haciendo, por ejemplo, dos minutos fuerza a 50 revoluciones, un minuto a umbral, Y durante, por ejemplo, 15 minutos y hacer tres series. Y para terminar, y aunque hayas cumplido todos estos eh, factores que hemos explicado en el vídeo, también te irá muy bien trabajar la fuerza en el gimnasio y te ayudará a mejorar tu rendimiento en subida y además también a prevenir lesiones. Eso sí, solamente si lo haces de la forma adecuada, ya que hay muchas formas de entrenar la fuerza y depende del método que utilices, pueden no ayudarte para nada a tu rendimiento de resistencia. Ahora ya lo sabes, a entrenar.